Hola, boa noite a todos e todas. Simplemente un anuncio antes de, de iniciar o que sería a presentación da conferencia da noite. Mañan temos a presentación ás 4 e media de dous eh, libros, eh, o de Martín González Fernández, o discurso filosófico da poética política, e tamén temos a presentación do libro de Jorge Zendán Conde eh, Mateo Retchi, Tratado da, das Amizades. Eh, ás 4 e media no día de mañan. Ben, eh, nesta noite de controversias ao redor da saúde non podía faltar un dos seus principais eh, actores, a industria farmacéutica. Un dos sectores empresariais máis lucrativos e influentes e presentes en as nosas casas, en todas as nosas casas, en miciñas de todo tipo de formatos e vías de administración. <coughs> Pouco cuestionamento social existe sobre esta industria. Se cadra porque é a depositaria actual das nosas esperanzas de curación e tamén de salvación e incluso de vida eterna. Pero algúns datos inciden na polémica sobre este sector do fármaco. Hai enfermos que morren cada día porque non poden pagar o seu tratamento. Eh, Médicos sem Fronteiras calcula que o tratamento de neumonía a un europeo custaría tres horas de traballo, mentras que a un africano se tenga acceso a este tratamento teria que adicar un mes de traballo. Hai países enteiros que non reciben medicación contra as enfermidades mortais porque son pobres. A maior parte, eh, bueno, hai que tener en conta que o 10% da inversión do sector destina a remediar e eh, a investigar o 90% das doenzas mortais do planeta, o que piba de fármacos básicos a máis de 2 millóns de persoas, según o Foro Global de Investigación sobre a Saúde. A industria farmacéutica fixa prezos abusivos que non poden custear nin os sistemas de saúde dos países desenvoltos, Temos o recente caso dos enfermos de hepatite C. E por riba, nunca mostran os seus presupostos para, ese, para eh, justificar ese sobrecustos. Comercializa medicamentos de enfermidades crónicas que non curan, sopalían, pero abandonan a investigación de fármacos curativos porque non son beneficiosos para o sector. Como acontece incluso actualmente como os, os anticonceptivos, pouco lucrativos eh, para as farmacéuticas porque fan o seu traballo, curan. Resultando olle, máis proveditoso o tratamento de por vida de enfermidades crónicas que a súa propia curación. E por último, xogan descaradamente cas patentes para facer negocio. Temos que recordar o escándalo dos retrovirais que forzou a Organización Mundial do Comercio a consentir a excepción sanitaria que Brasil inaugurou co decreto de Lula, que anulou no territorio brasileiro a patente do retroviral que usaban máis de 100.000 persoas, máis de 100.000 pacientes, que a multinacional Merck cobraba a uns 65 mentras co senérico na India tiña un valor de 0,40. En síntesis, é a industria do medicamento un negocio saudable? Para dar resposta a esta e outras cuestións relacionadas con o negocio do medicamento, temos con nos esta noite o doutor Germán Velázquez, precursor no debate sobre a mercantilización da saúde. Velázquez graduouse na Universidade Javirana de Bogotá en Filosofía e Humanidades Logo tivo unha maestría en Economía e un doutoramento en Economía da Saúde na Universidade da Sorbona. No 2010 recibiu un doutoramento honoris causa en saúde pública da Universidade de Caldas, en outubro de 2015 recibiu un doutoramento honoris causa en medicamento da Universidade Complutense de Madrid. Actualmente traballa no Centro Sur de Senebra, onde, perdón, no Centro Sur en Senebra, onde é consellero especial para a saúde e o desenvolvemento. A maio de 2010 foi director do departamento da ONS sobre a saúde pública, innovación e propiedade intelectual na Oficina da Directora Xeral da ONS. Coordinou o programa de acción sobre o medicamento disto organización, este é un dato interesante, veránlo vostedes ao longo da disertación do noso convidado, representou a ONS no Consello do APIC, Aspectos dos Dereitos da Propiedade Intelectual da Organización Mundial do Comercio dendo de ano 2001 ao 2010. Nestes máis de 20 anos de traballo na ONS, promoveu unha infatigable loita polo acceso pleno aos medicamentos a nivel mundial, nunha esencia da ONU que Velázquez hoxendía considera como privatizada. É autor e coautor de numerosas publicacións sobre economía da saúde e medicamentos, sistemas de seguridade social, mundialización, acordos internacionais de comercio e propiedade intelectual en acceso a medicamentos. Entre as súas investigacións, destaca a coordinación realizada sobre o impacto da globalización no acceso aos medicamentos. A filosofía daquel documento, coñecido como Libro Vermello da ONS, desmontaba a utilidade das patentes dos medicamentos e o dano que estas provocaban o acceso a medicamentos básicos. Estas conclusións deste traballo, deste estudo, como comprenderán, incomodaron a moita xente, incluindo a industria farmacéutica, ate o punto que o noso convidado tivo que ter protección durante dous anos eh, por parte da ONU. Sen máis, quedan caberba que verba de Germán Velázquez. Bueno. Muy buenas noches. Y primero que todo, muchas gracias por la invitación a esta linda ciudad de Pontevedra, que es la primera vez que yo visito. Eh, cuando me invitaron, estuve un poco sorprendido que me invitaran a un congreso de filosofía, siendo yo un burócrata de un organismo internacional de Naciones Unidas. Pero al mismo tiempo me dio mucho, mucho gusto saber que me invitaban a un Congreso de Filosofía, como lo acaba de decir Oscar, era mi formación inicial, yo había estudiado inicialmente filosofía. Y realmente eh, llega en un momento muy importante de la situación en que estamos viviendo y de la carrera mía en términos personales, porque estoy cada vez más convencido que el problema hoy en día de la salud pública y el acceso a los medicamentos es un problema filosófico. La Organización Mundial de la Salud tiene de fundada 70 años. Y en estos 70 años, los primeros 40, se dijo el problema del acceso a la salud un problema estrictamente médico. Y fueron los médicos los que rigieron aquella organización. Cuando yo llegué hace más de 20 años a la OMS, yo era el único economista en toda la organización. En, en los años 78... El Banco Mundial llegó y dijo no, el problema no es médico y además no solo no es médico, sino que los médicos no son capaces de, de, resol de resolver y arreglar la situación. El problema es un problema económico y le entregaron todo el negocio a los economistas. Y los economistas, lo único que hicieron fue recortar, tratar de recortar los sistemas, los, los, los presupuestos de salud con las reformas sanitarias que hicieron en el mundo entero. Esto fue un desastre. Eh, unos años después eh, decidieron, no, en realidad el, asa, el acceso a la salud es un derecho y esto es un asunto de abogados. Vamos a ver cómo los abogados van a, a poner leyes en los países para que el, el paciente pueda eh, eh, recibir como un derecho el acceso a la salud y a los medicamentos. Resulta que esto no ha funcionado lo me, en la mejor manera simplemente porque no era tratar de hacer leyes, se trataba de ponerle un rumbo de poner un sentido, de poner una lógica a todo lo que está pasando en la salud pública y, y por eso yo creo que el problema es un problema filosófico hoy en día y cuando hablo de salud pública o de acceso a medicamentos lo podríamos decir. En lo que está pasando en las democracias actuales en Europa y en otros países, pero sobre todo en Europa, es un problema de filosofía, de rumbo, de sentido de las cosas. Lo que está pasando en el desarrollo, en el mundo en desarrollo de hoy en día, lo que está pasando en muchos sectores, es un problema filosófico. Entonces, me encanta poder estar ustedes, con ustedes aquí esta noche compartiendo y discutiendo algunas ideas desde el punto de vista filosófico. Eh, Vamos a pasar a mi presentación que llamamos, o los organizadores me pidieron que hablara de la industria del medicamento, un negocio saludable. Bueno, el plan de mi presentación esta noche va a tener cinco puntos. Voy a tratar de hablar unos 40 minutos nomás para que nos quede buen tiempo para intercambiar y, y discutir eh, entre todos. Lo primero va a ser una, una visión rápida de lo que es la medicina, el estado de la medicina y la salud pública hoy en día, y la consecuencia de eso, cuál ha sido lo que han llamado algunos autores ya desde hace 30 años. Ivan Illich estaba hablando de la medicalización de la sociedad occidental. Vamos después al tercer punto, a la, al punto específico de la industria del medicamento. Es una industria muy joven, la fabricación industrial de medicamentos no tiene 80 años, los sulfamidas y antibióticos se descubrieron en los años 40, la penicilina fue en los años 30 Fleming, de manera que es algo bastante reciente, bastante reciente, pero se inició ya en una línea que yo diría no fue la, más, la, la mejor para la salud pública en general. Después vamos a ver el caso que ya Oscar mencionó, que es un caso muy ilustrativo de lo que está pasando hoy y que ahí es como un paradigma del cambio de la filosofía, del cambio del modelo de negocio de la industria farmacéutica con los nuevos medicamentos para la hepatitis C y después algunas reflexiones sobre cuál sería el camino a seguir. Me encontré preparando esta conferencia esta frase de un escritor americano. Citada por Paul Farmer en un libro que es básico en este debate, que se llama eh, Las patologías del, del poder, la salud pública y los derechos humanos. Y la frase dice: ratas y cucarachas viven compitiendo bajo la ley de la oferta y la demanda. Es, diría yo, sería, debería ser, el privilegio de los seres humanos de vivir bajo las leyes de la justicia y la comprensión. Yo creo. Para los que no tengan mucho tiempo, se pueden ir ya, porque no, más de esto no voy a decir. Voy a tratar de explicar e ilustrar. Este es el problema central que nos tiene esta noche aquí. Bueno, resulta que existe, esto no me lo inventé yo, pueden fijar en, 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 la, en, cualquier, en internet. Existe un perfume hoy en el comercio que se llama el Imperial Majesty Perfume, que vale 140.000 euros. Ese perfume lo utiliza la reina Isabel de Inglaterra. Pues espero que haya otros clientes también para que les puedan rentabilizar el negocio. Como ven ustedes, está impregnado de vainilla, limón, jazmín, laurel, 170 rosas diferentes, etcétera Y el proceso de producción es de un año. Ahora, ninguna de las mujeres que están ustedes aquí esta noche les va a pasar nada si no lo utilizan y ninguna mujer en el mundo no le va a pasar absolutamente nada si no lo utiliza. Yo pensaba que un perfume caro, es de los que yo le llevaba a mi esposa a veces que compren los aeropuertos, que valía 200 o 300 euros máximo. Resulta que este es de 140.000 euros, el frasquito este, que debe ser de 200 miligramos. Resulta que en otro negocio muy distinto, que es el negocio del medicamento, la gente que no tenga acceso se puede morir, y mejor dicho, se está muriendo hoy en día en muchos países. Incluido hoy en día en el mundo desarrollado, en España, Francia o Inglaterra, con el caso del sofosbuvir. Eh, vamos rápidamente cuáles serían las características del sistema médico actual. Primero, es un sistema donde está caracterizado por la primacía de los médicos, una medicalización progresiva de la vida humana. Ya veremos en qué cómo se manifiesta una tecnología creciente y sofisticada y, sobre todo, que no es generalizable a, la, a, la, a toda la población. Hoy en día, incluso en Europa, que estamos hablando, hay escáner ultra sofisticados en las capitales de las ciudades, que mucha gente en las afueras, de, en la periferia, no tienen acceso eh, a ese tipo de tecnología. Un aumento irracional de los gastos de sanidad, vamos a ver cuáles son los niveles de gasto hoy en día en la Unión Europea, una mercantilización y comercio del acto médico, una mercantilización y comercio del medicamento eh, en, en, en el mundo entero, una actividad médica principalmente curativa y no preventiva y unos sistemas de salud predominantemente urbanos. ¿Cuáles son los problemas, los problemas fundamentales? Un crecimiento exponencial de los gastos. Enfermedades inducidas o provocadas por el modo de producción industri industrial. Hoy eh, se inventan enfermedades para poder vender medicamentos. No es que se eh, investigue para eh, buscar medicamentos para enfermedades que ya existen. Hay, que se pueden crear, como vamos a ver ahora, dentro de un momento, cuáles son las enfermedades que nos crea la industria farmacéutica. Y unas dificultades crecientes para el acceso a los medicamentos en los países del sur como en los países del norte. Yo les voy a insistir y ya lo mencioné y voy a insistir en que hay un cambio de paradigma en el debate del acceso a los medicamentos, un cambio de paradigma excepcional y que es de los últimos dos años, porque hasta hace dos años nunca se habló de que gente, ciudadanos en los países del Norte no tuvieran acceso a un medicamento. Esto era un problema de los países en desarrollo y de los países en desarrollo, sobre todo en las áreas rurales. Si ustedes leen toda la literatura producida por la OMS en los últimos 30 años, los documentos dicen, hasta hace dos años, documentos dicen, es un problema que es de los países en desarrollo. Y eso es un poco influencia de la industria para decir eh, a la OMS: la, no nos pongan aquí en cuestión a la industria farmacéutica, porque en la organización del negocio, como tal, no hay problema. La prueba es que los países industrializados pueden pagar, el, el o los poderes públicos, eh, los sistemas públicos pueden pagar el medicamento. Hoy en día llegamos a algo que no. No, 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 es viable. y por eso se habla cada vez más en los últimos documentos, sobre todo producidos por el Secretario General de Naciones Unidas, se dice que hay un problema estructural en el modelo de investigación y desarrollo, porque se hubo una ruptura. Se investiga y se suponía que la investigación estuviera disponible inmediatamente a la persona que lo necesitaba, que investigación y desarrollo de medicamentos estuviera ligado estructuralmente al acceso hoy en día se rompió esa, ese, ese, esa, ese, esa unión inseparable de investigación con acceso a, a medicamentos. Bueno, el gasto en la salud en los países de la, de la OECD de, de es del 9%, el 9 del Producto Interno Bruto y viene creciendo eh, en una forma bastante grande en los últimos 15 años y la OECD calcula que... Entre, de entre el 50 y el 90% eh, será el aumento de los gastos en, en salud eh, y en medicamentos en, de aquí al año 2050. Países donde el crecimiento económico, como sabemos todos aquí los que estamos aquí, en los próximos 10 años no va a llegar al 3% de crecimiento anual. Francia está creciendo al 1%, España creo que está alrededor del 2% o algo así. Entonces le pregunta a este paciente, doctor, ¿será que tengo una enfermedad incurable? Y el doctor le responde, el médico le responde, no, muchísimo más grave, usted tiene una enfermedad impagable. Vamos a ver un poco lo que es la medicalización de la sociedad. Eh, ya esto, como les decía, Iván Ilis empezó a, a señalar este problema desde hace 20 años. Hay todas las situaciones normales de la vida en que fueron, fueron medicalizadas y hoy en día eh, el sexo, el coeficiente intelectual, el color de la piel, estar en cinta o dar a luz o amamantar o la menopausia, la pubertad o la depresión o el agotamiento o un niño inquieto que se mueve mucho en una clase, en un salón de clases, hay que medicalizarlo y ya hay un medicamento y se le da el medicamento a los niños para que estén más concentrados porque eso es una enfermedad y han hecho millones vamos a ver el caso de la de la firma que es una firma inglesa que produjo el primer medicamento para calmar a los niños el plaxis vamos a ver toda la historia de ese medicamento que es es bastante preocupante la atención médica misma se volvió una un sector económico un sector económico donde estamos rigiéndonos por la ley de la oferta y la demanda como las cucarachas y las ratas en vez de tratar de ver el, el, el derecho de, de los ciudadanos al acceso. Eh, ¿Cuáles son las funciones del medicamento? Las funciones del medicamento son básicamente dos. Es estrictamente una fotografía de la situación actual. El medicamento tiene ante todo, o debería tener, funciones terapéuticas con efectos que de alguna manera se pueden demostrar. Yo le doy este producto químico y usted va a mejorarse o curarse o, o, o mantenerse en una situación estable. Eh, es también, y hoy en día a la par, y yo creo, me atrevería a decir que ya prima el segundo punto, es una simple mercancía altamente rentable. Vamos a poner un ejemplo del caso de Francia, donde esto está evidente, que el, el problema, la prioridad hoy en día es el segundo punto. El medicamento también es un instrumento de poder del médico. Yo sé lo que tú tienes, te tomas esto porque yo tengo el poder de curarte. Y así toda la dependencia, afortunadamente esto se ha cambiado mucho, hace 20 o 30 años... Uno, el paciente, además de paciente, era estúpido por naturaleza. El médico le decía, usted se toma esto y se calla la boca y no pregunte qué es. Afortunadamente, hoy en día la gente se pregunta y lee la noticia del medicamento y trata de ver. Yo les comentaba en la hora de la comida hoy que yo tengo cuatro hijos, soy economista, y mis hijos jamás, desde que nacieron, se han tomado un medicamento. Que yo no haya autorizado. Van donde el médico, evidentemente, a donde su pediatra les da un medicamento, yo llego inmediatamente y entro a, a libros y a, y, a, y a farmacopeas a ver qué es lo que le están dando a mi hijo. Y muchas veces, pero más de, de, de una vez, muchísimas veces, le he dicho a mi esposa: no lo compramos, simplemente porque me doy cuenta. O que era una situación viral para la cual le van a dar un antibiótico, entonces no serviría para nada o que es una, cora, una cosa, una, una simple otitis que a un chico se le puede curar en una semana, si le diera el antibiótico se le, se le cura en seis días. De manera que, que muchas veces es eso, en eso yo creo que hemos ganado mucho de que haya una visión más, más crítica y que el paciente hoy en día ya no es paciente, sino que es cada vez más impaciente de saber cómo lo están tratando y qué es lo que le están dando. Eh, este, esto es muy interesante para ver qué está pasando en el mundo entero. Mírense ustedes, si uno se mira el gasto anual per cápita en medicamentos, uno encuentra que en los Estados Unidos se están gastando casi mil dólares por persona por año en medicamentos. En, en, en cambio, en Dinamarca se están gastando 300 dólares por persona. Nadie podría argumentar, nadie serio podría argumentar que los, los ciudadanos americanos están en mejor salud que los daneses y están gastando más de tres veces. Entonces aquí hay un problema. Lo mismo en, en Francia, 641 eh, dólares, cuando en, en Inglaterra, 370 dólares, prácticamente la mitad. De manera que aquí hay un problema grave. De, tendríamos que preguntarnos... ¿Cuál es el consumo ideal? ¿Cuál es el consumo necesario para que una persona pueda conservarse en buena salud? Bueno, veamos qué dice la OMS sobre eso. La OMS evidentemente no dice nada. No, 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 son, no dice nada porque no puede decir nada. ¿Por qué no puede decir nada? Porque la OMS ha sido en, la última, en los últimos años... Eh, ha habido un proceso de privatización grave y la agencia pública de referencia a nivel de sanitario, a nivel mundial, la agencia de Naciones Unidas especializada, ha sido privatizada hace unos 10 años, el más del 51% del presupuesto de la OMS eran las contribuciones obligatorias públicas de los países miembros, es decir, 180, 194 países del mundo que financian financiaban la OMS con cuotas que eran evidentemente diferenciales de acuerdo al nivel de población y al producto interno bruto, cada uno el país más rico daba más plata, pero Ruanda, Burundi daban lo que les correspondía y eran dineros públicos que se empleaban en una forma todos los, la Asamblea Mundial de la Salud una vez por año se reunía, aprobaba el presupuesto, se fijaban prioridades y las prioridades eran fijadas en términos técnicos y científicos totalmente independientes. Hoy en día el presupuesto público de la OMS, de las contribuciones de los gobiernos, es de menos del 20%. El 81% son contribuciones del sector privado, incluido la industria farmacéutica, incluido la fundación Bill y Melinda Gates. Ellos son los que están fundando, eh, fijando las prioridades y por eso en esta materia que estamos hablando de medicamentos, pues no, no vamos a esperar que ellos van a, a darle un mandato a la OMS que haga, por favor, investigación y que diga abiertamente qué es lo que está pasando. Eh, les eh, comentaba ya que les iba a, a hablar del, del ejemplo de Francia. <coughs> hace unos, unos años hace pocos años dos, dos farmacólogos bastante conocidos independientes Philippe de Eben y Bernard de Bray, eh, hicieron o sea, publicaron un libro de 800 páginas que se llama la guía de los 4000 medicamentos inútiles eh, útiles, inútiles o peligrosos. Les digo, se han vendido en Francia más de 4 millones de, de ejemplares, lo que quiere decir que no fueron los médicos y los farmacéuticos, el público en general. Yo tengo un ejemplar en mi casa porque están analizando uno por uno los cuatro medicam mil medicamentos que circulan en el mercado francés. Ellos llegaron a la conclusión que, dice, que es la siguiente: dos, la, el 50% de los medicamentos que, que circulan hoy en el mercado francés son inútiles, es decir, 2.000 medicamentos, la mitad de los medicamentos que están en Francia son inútiles, 20% son mal tolerados y 5% potencialmente peligrosos que causan cerca de 100.000 hospitalizaciones y ocasionan 20.000 muertes por año. Hay en Francia hoy en día 20.000 personas que se mueren. Por los efectos técnicos de los medicamentos que fueron recetados por sus, por sus médicos. De manera que esto es una, 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 una situación muy grave. Entonces, muchos nos preguntamos en aquel momento, en el 2012, cuando apareció el libro, decían: Bueno, en Francia hay actualmente un gobierno socialista, se supone que está velando por la salud pública, eh, seguramente que se van a retirar algunos de estos medicamentos inútiles del mercado. Además, que. Complica muchísimo en Francia que la, uno de los problemas mayores en el sistema de salud francés es que hay un déficit de la seguridad social que es del orden de 15.000 millones de, dólares, de euros por año. Que entre otras cosas, los autores del libro, y lo dicen en la introducción, estimaron que los medicamentos inútiles, estos 2.000 medicamentos inútiles, cuestan 15.000 millones de de, de euros, lo que quiere decir que si se hubieran sacado de la seguridad de, de la, del reembolso, inmediatamente saneaban las cuentas de la seguridad social, cosa que no pueden gobiernos desde hace eh, 20 o 30 años. ¿Qué sucedió? Que no salió un solo medicamento del mercado. ¿Por qué? Muy simple, porque la industria farmacéutica francesa es fundamentalmente una industria de exportación. ¿Cómo iban a sacar los, retirar los franceses de su propio mercado, el mercado interno nacional, medicamentos que España, Inglaterra, Alemania y el resto del mundo le estaban comprando, porque mañana los españoles iban a decir nosotros por qué estamos comprando un medicamento que en Francia está prohibido, de manera que no, no tocaron, lo que prueba que esto fundamentalmente y antes que todo es un negocio, mucho antes que una empresa al servicio de la salud. Entonces, la pregunta que tendríamos que hacer, ¿no tendremos que ingerir todo lo que necesite el crecimiento del mercado? Si el mercado, los economistas y las autoridades nacionales han pronosticado que debería crecer a tal ritmo, ¿será que nosotros tenemos que tragarnos al riesgo de que nos pueda enfermar y causar la muerte? Esa es la pregunta que está y por eso decía que es, es una pregunta filosófica en, en, en gran sentido porque es sobre el sentido, sobre la lógica y sobre el rumbo de todo lo que es la actividad farmacéutica y la investigación y desarrollo de productos farmacéuticos. Vamos ahora a la fabricación de medicamentos. Yo, les, eh, yo preparé, como era un tema relativamente nuevo para mí, no el del medicamento, sino el de la filosofía del medicamento. Preparé un documento que mañana les van a poner en la página web de la cátedra, de unas 15 páginas, donde está mucho más detallado esto. Aquí paso muy rápidamente eh, cómo nació la industria farmacéutica. La industria farmacéutica nace... En un, en un contexto donde no se utilizan patentes, entre otras cosas porque la penicilina no era, no era una invención y una patente se le puede dar únicamente a una invención, la, la, la penicilina fue solo un descubrimiento que no era patentable, de manera que los primeros medicamentos y la industria se hizo riquísima y creció increíblemente con medicamentos que no eran patentables, pero muy rápidamente cuando empezaron a hacer síntesis química de los medicamentos, la industria entendió muy bien desde los años 50, que la gallina de los huevos de oro estaba en la manera como iban a diferenciar los productos poniéndoles marcas y patentes diferentes, creando exclusividad en los mercados. Y es, un, mer es una, un mercado muy particular, porque hoy en día si usted va a comprar un auto, uno va y dice, yo quiero un auto que tenga un motor de tantos cilindros, que tenga cuatro puertas, que tenga esto, lo otro, lo otro, y toda, todos compiten al mismo nivel. En, en los medicamentos no, porque los, las, las los distintas ramas terapéuticas hacen que sea, no es comparable. Uno no puede comparar el, 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 el precio de una aspirina con un antiinflamatorio, porque son dos cosas distintas, dos mercados distintos, donde se le aumentan las posibilidades de tener la exclusividad, de tener un monopolio a través de la patente, que dura 20 años, que es mucho tiempo, pero que eh, hay un segundo refuerzo de esa exclusividad, que son las marcas, y las marcas duran toda la vida, y usted les puede… O sea, seguramente que, que prefieren comprar aspirina de Bayer y no ácido acetil salicílico, porque la aspirina es lo que ya conocemos, de manera que conservaron el monopolio después de que cayó la patente de la aspirina. No la, nunca la tuvo la, la aspirina, tuvieron algunas formas que ellos trataron de mostrar y vender como nuevas. Bueno, la, la, en los últimos 20 años la, la filosofía de la industria farmacéutica se ha caracterizado por un capitalismo financiero especulativo buscando un rendimiento alto e inmediato de no menos del 15%. La investigación y el desarrollo es un negocio en el interior de un servicio, de un servicio público, un negocio que por otro lado la industria, el, los poderes públicos no tienen capacidad de controlar hoy en día porque estas empresas tienen la sede social en un paraíso fiscal, en Luxemburgo, en Mónaco, en, en Irlanda, eh, producen en, en Singapur y, tienen la, la, el, y, y, se, y se presenta como una compañía americana o inglesa o alemana. De manera que eh, cuando hay un escándalo uno dice, ¿y está bajo el, las autoridades de qué país? Eh, volviendo a lo de la rentabilidad. Las empresas, el medio de las empresas, cuando hablo de todas las empresas, armamento, automóvil, la industria del alimento, la industria financiera, el máximo de utilidades que están hoy en día presentando es 3.1% de todas las industrias. La industria farmacéutica, la media de rentabilidad es del 17%. Hay industrias como Pfizer, que es la segunda industria farmacéutica mundial. Declaró, declaró ganancias del 26%. Estamos en, una, en un eh, problema que plantea un problema ético bastante, bastante grave. ¿Cómo la sociedad actual está permitiendo estos lucros? Sabiendo que estos lucros desproporcionados están creando un problema de acceso y que muchas personas van a morir y están muriendo a causa de los lucros que está teniendo la industria farmacéutica hoy en día. Bueno, resulta que esas ganancias incluyen también algunas reservas para pagar las multas que están haciendo por fraude. Si ustedes entran a Internet y ponen industria farmacéutica, fraude, corrupción, litigios, van a encontrar cantidades, cantidades de casos de multas millonarias que está pagando la industria farmacéutica actualmente a gobiernos de países industrializados, sobre todo al gobierno de los Estados Unidos. Esta firma Glaxo smith -Kline, que es una firma inglesa, pagó eh, una multa de 3.000 millones de dólares al, al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El litigio duró tres años. ¿Cuál era el, el, la, 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 la acusación? Era una acusación de cargos civiles y criminales relacionados con las indicaciones erróneas a las drogas que se llamaba el parosectin, que es el nombre genérico, el praxil que es el medicamento para calmar a los niños inquietos. Y el fraude consistió en que la Food and Drug Administration, la FDA de los Estados Unidos, les dio la autorización para poner este medicamento en el mercado diciendo es exclusivamente para adultos. Y ellos violaron la ley y, o la autorización que les habían dado y pusieron en las indicaciones que se podía dar a menores de 18 años y se lo dieron a más de dos millones de adolescentes en los Estados Unidos para que se calmaran en las escuelas. Eh, resulta que hubo varias tentativas y varios suicidios de adolescentes porque el medicamento creaba eh, de, depresión y, y llevó a intentos de suicidios a muchos adolescentes. Se demoró tres años el, el eh, litigio. Y no, no ganó y, y perdió nadie, porque en los Estados Unidos la justicia se negocia. Entonces llegaron a un acuerdo mutuo, les pagamos 3 mil millones de dólares, pagó Glaxo a la, a la justicia, al gobierno americano. El día en que Glaxo pagó esos 3 mil millones de dólares de multa, la acción de Glaxo subió de 5% en la bolsa de Nueva York. ¿Por qué? Simplemente porque ya... Lo, los directivos veían venir esto y habían hecho una reserva en el balance de la firma de 15 mil millones de euros para pagar un, una multa que se sabía que iba a ser ejemplar y miedosa. En el momento en que pagaron tres mil millones, pues evidentemente que se habían ganado 12 y por lo tanto las ganancias subieron en la bolsa de, de Nueva York. En los tres años que duró, el, que duró el litigio, el medicamento no se retiró del mercado porque ellos no habían perdido. Entonces siguieron prescribiéndolo a jóvenes de menos de 18 años. En esos tres años las ventas fueron de 26.000 millones de dólares de este medicamento en los Estados Unidos. De manera que ustedes ven que estamos hablando de un negocio que éticamente no es sostenible. No es sostenible y de esto se sabe muy poco y yo creo que hoy en día habría que denunciarlo cada vez más como lo estamos haciendo esta noche aquí. Eh, el caso de la hepatitis C es un caso, como les decía, bastante ilustrativo e interesante. La hepatitis C es una enfermedad relativamente nueva en la medida en que se conocía desde hace tiempo, pero no existía un medicamento, existía solo el interferón, que era un medicamento que curaba menos del 50%, que era brutalmente tóxico y que tenía. Eh, y que tenía unos precios bastante altos. Resulta que eh, la OMS calcula que viven con hepatitis C unos 150 millones de personas en el mundo. En España las autoridades est eh, estiman que hay 700.000 personas que tienen hepatitis C, una enfermedad mortal. Hace dos años, una firma americana que se llama Gilead Science eh, sacó un medicamento que cura la hepatitis C. En 12 semanas, en 3 meses de tratamiento, la persona está totalmente curada de una enfermedad que es mortal. De manera que en el momento que se, la enfermedad se desarrolla, llega a una, a una fase aguda, le toca eh, al paciente el hígado y se muere. Se muere si no vive en los Estados Unidos y tiene el mejor seguro porque en los Estados Unidos ese paciente podría eh, a tratar de tener un, un trasplante de hígado que cuesta, cuesta el orden de 100 mil dólares. En el resto del mundo los pacientes no podrán ir, sobre todo los 150 millones de dólares. Y Gillian sacó este medicamento a 84 mil dólares y se ha dedicado a negociar con los estados, cosa que a mí me parece absolutamente grotesca, eh, inentendible en, desde una perspectiva de salud pública y de soberanía nacional, que estados como el de España, España negoció. Durante varios meses el Parlamento estuvo y el Gobierno negociando una reducción y llegaron a una reducción de 13.000 euros por tardamiento. ¿Qué me van a decir ustedes? Interesantísimo, mucho, mucho menos que la, que, la, que, la, que la mitad, menos que un tercio. Bueno, negociaron, pero el Gobierno español sabe muy bien que aún a 13.000 dólares por paciente no, la sanidad en España no lo puede pagar. De manera que admitieron que habrá muchos enfermos que no podrán recibir el tratamiento y si ustedes se fijan en la, la diapositiva en, en Alemania son 50.000 euros en, en Francia 41.000 euros ¿por qué? El, 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 Francia tiene un nivel de desarrollo económico y social comparable al de al de España incluso en, en este preciso momento está mejor España económicamente tiene esta la curva del desempleo, de la desocupación está bajando, contrariamente a Francia, y el crecimiento económico que nos están diciendo los gobiernos, si es verdad, es superior en España. ¿Por qué tres veces más en Francia? No lo sabemos. 6.000 en el Brasil, pero un país altamente industrializado y rico que, como Australia, está pagándole a la firma 3.400. De manera que ellos lo que hicieron fue que desligaron los costos de producción y desarrollo de un producto con el precio final, cosa que es la única industria en el mundo fuera, fuera de la industria del perfume. Un perfume puede valer, puede valer 50 dólares la producción o lo puede vender a, a 180 mil de la reina Isabel. Eh, sin embargo, ninguna otra industria se le permite eso, de que desligue por completo. ¿Cuál es la, el argumento que eh, los... Eh, los propietarios de la firma Gilead, los representantes, estaban teniendo con las autoridades en Europa, decían, España es un país rico, de un ingreso per cápita bastante alto, ustedes lo pueden pagar. No, a nosotros no nos importa cuánto cuesta. Después, vamos a ver, eh, se, algunos académicos ingleses encontraron que el costo de producción, de un tratamiento, no estoy hablando de una de pastilla, de un tratamiento de sofosbuvir, es de 60 dólares y lo venden y lo están vendiendo a los precios que acabo de comentarles entonces por eso les decía yo que en los últimos dos años ha habido un cambio de paradigma la industria farmacéutica lo que pasó ya hace muchos años con la industria alimentaria es la, la grande las grandes internacionales alimentarias no son industria que estén produciendo comida es industrias que están produciendo lucro para los accionistas, porque las materias primas, el café, el cacao, son eh, objeto de especulación financiera para subir los costos y aumentar las ganancias de los accionistas de estas grandes compañías como Nestlé Monsanto, etcétera. Bueno, la industria farmacéutica en estos dos últimos años está dando el mismo paso. Es decir, nosotros nuestra preocupación fundamental y primaria es remunerar nuestros accionistas. El, si se cura a alguien ya es accidental y lo que más les importa a ellos, sobre todo, es que no vaya a haber muertes de manera que ellos se preocupan por la seguridad del medicamento. Si es eficaz no es ese es el problema. Eh, es eh, un cambio de paradigma porque es a un precio que los países ricos industrializados no pueden pagar como ya hemos dicho es un problema global y es una industria que desvinculó por completo el costo de la mm, investigación del desarrollo en el en el glivec el, el de Gilia, estoy comunicando con el medicamento de novartis que se llama glivec contra el, el cáncer que ha sido la misma el mismo tipo de problema en el, el Soforbuvir, las ventas en el 2016, en los primeros tres meses, fueron de 40 billones. Los beneficios en el 2015 fueron de 18 billones. Entonces, en la lógica de que tenían que recuperar los costos y que por eso se les da una exclusividad de 20 años, que es la duración de una patente, resulta que esta gente, en el primera, los primeros tres meses de comercialización del medicamento, ya habían recuperado la inversión. Entonces, lo primero que podríamos preguntarnos, entonces, ¿por qué el acuerdo sobre los adpicket de la OMC da una exclusividad de 20 años? No, necesitan, no necesitarían 20 años. Aquí está lo que les decía: este es el estudio que fue presentado en Durban el año pasado en la conferencia contra el SIDA. Está el desglose de todos los costos de producción de, del sofosbuvir. Al final. El precio sería de 62%, incluyendo un margen de ganancia ya del 50%, de manera que los 60% ya, ya es incluyendo una ganancia. Aquí les repito un poco lo que está pasando, lo, cómo está manejando los precios. En Alemania, 50.000, en España, 13.000, etcétera, Y lo, el precio ideal que debería ser del orden de 55 dólares. Cuando Eso es otra cosa. Si esto no fuera poco todo lo que les acabo de decir de Gilead, resulta que el Washington Post el año pasado nos dice que Gilead había cambiado su sede social a Irlanda como paraíso fiscal, lo que quiere decir que está evadiendo impuestos por un montante del orden de, se calcula, de 10 billones, 10 mil millones de dólares. Evadiendo. Esto es un fraude, esto es un fraude, esto es un robo en cualquier país civilizado. Esto es un robo. Y lo más grave es que los gobiernos como España, Francia e Italia eh, están negociando con ladrones. Y yo lo que digo, uno no negocia con un ladrón. Uno no va a ir a, a pactar con un ladrón hasta qué punto me robas. Pero no. El que, el que está cometiendo un fraude había que llevarlo a la justicia. Y había que decirle: Usted está cometiendo un fraude y utilizar los mecanismos internacionales que existen hoy en día, que es: le retiro la patente y lo pongo al servicio de los ciudadanos y lo entrego gratuitamente. Esto me parece que es un, un, un precedente muy grave que los gobiernos occidentales hayan aceptado y aceptan. La semana pasada le estaba hablando de 40.000. Eh, dólares en Francia. La semana pasada está en el periódico Le Monde que el gobierno consiguió que se lo bajen a 29.000. Ok, ¿por qué mil? El doble todavía de lo que es en España, pero eso llegó. De manera que yo, yo creo que uno no, no debería negociar con ladrones, sobre todo cuando el ladrón es conocido, porque, porque si el ladrón es conocido, pues entonces llama a la policía. No, no va a ir a decir, no se me lleve estas cosas. No, no, llame a la policía, tengo un ladrón en la casa, llévelo, llévelo a la cárcel. Bueno, eh, para resumir un poco, eh, esto está muy larga, esta diapositiva, pero eh, ¿qué, ¿cuál es la situación que encontramos hoy en día? Tenemos un medicamento que no sabemos cómo se llama, porque hay decenas de marcas, decenas de nombres, de patentes. El, un medicamento se llama, tiene de la misma firma, el mismo medicamento se llama en una forma distinta en Francia que en España o que en Suiza. Tiene un nombre distinto, un nombre de marca distinto. ¿Esto por qué? Hay medicamentos que tratan, la mayoría hoy en día, pero que no curan. Eh, no sabemos cuánto cuesta. Como ya hemos repetido esta noche varias veces, el precio puede variar, el costo de producción puede variar entre 1 y 1000. Una lógica que no se entiende. Eh, miles de productos nuevos, entre comillas, en el mercado que en realidad no son nuevos. Porque queda una cosa muy interesante y es que las autoridades de un país pueden poner esto éticamente, es absolutamente miedoso. Hoy en día, en cualquier país, incluido España y Francia e Inglaterra, una firma puede poner en el mercado un medicamento que sabe científicamente que es meno, menos eficaz que el que está ya en el mercado. Pasa todos los días y lo, y lo entra al mercado con una gran eh, eh, armada de, de ejército de, de publicidad para mucha mente, muchas veces para evadir los controles de precio y de decir, argumentar, este es un nuevo medicamento cuando han cambiado algún excipiente y en realidad no tiene nada de novedoso y puede ser incluso menos seguro y menos eficaz que el que ya reemplazaba. Eh, eh, de manera que la innovación es difícil de identificar. Algunos productos pueden crear problemas graves de los que pretenden curar. Eh, los medicamentos para el cáncer son, son típicos, eh, pueden matar el cáncer, pero por el otro lado matar la persona también, porque son br br brutalmente violentos y tóxicos. Eh, a veces eh, la eficacia no es, no es evidente. Eh, los que eh, fabrican se quejan de que hay muchos falsificados de manera que no, no sabemos en realidad cuál es el original. Un producto que internacionalmente hoy en día está más controlado por la Organización Mundial del Comercio que por la Organización Mundial de la Salud. Porque como es un negocio, es objeto más bien de las reglas del comercio y no de las reglas sanitarias. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que buscamos? Es algo muy simple. Es un producto que tenga un nombre, un producto que cure, que sepamos cuándo cuesta, a un precio que todos lo podamos pagar, saber qué es verdaderamente nuevo y mejor. Que sea seguro, eficaz, de buena calidad y que sea controlado y regulado por las autoridades sanitarias. Eso es lo que estamos queriendo únicamente. De manera que con esto quiero terminar y repito que lo que estamos buscando, y por eso es un problema filosófico, estamos buscando el sentido, el rumbo y la, y la lógica de todo este mundo del acceso a los medicamentos. Muchas gracias, buenas noches. Queda aberta a quenda de preguntas para o noso convidado.